This year's recipient of the BAFTA Special Award, Marcus Notch Pearson. Minecraft, o mejor dicho Mojang, la empresa que desarrolla Minecraft, fue comprado por Microsoft por la enorme cantidad de 2.5 billones de dólares, chicos. Minecraft. ¡Huele un tornado! ¡Huele un tornado! ¡No! ¡Huele un tornado! ¡Que me pilla el tornado! ¡Huele que me pilla el tornado! Llevo una cantidad considerable de tiempo navegando a través de las mareas y turbulentas corrientes de la internet. Y nunca, en todo este tiempo, he visto un fenómeno que impacte tanto y que perdure en el colectivo de la forma en que lo hizo Minecraft. ¿Conocen Minecraft? Es un pequeño juego indie bastante underground que hace poco estuvo celebrando su 10º aniversario. No es más que un pequeño proyecto de un desarrollador sueco que le costó a Microsoft 2.500 millones de dólares. Y durante muchísimo tiempo, no sé si aún sea así, no he encontrado estadísticas actuales, fue la palabra más buscada de todo YouTube. Y fue el rey de YouTube Gaming hasta ser batido por Fortnite en años recientes, pero recuperándose en este 2019, siendo de nueva cuenta el juego más visto de la plataforma. Casi nada, ¿verdad? Estamos en vísperas del final de la década, y para celebrarlo, el día de hoy nos dedicaremos a hablar de Minecraft, el más grande fenómeno social. ¡Bienvenidos! De lunes a domingo voy todo viciado, la antorcha prendida, luz por todos los lados, picando y picando y yo no te he encontrado. Minecraft no es ni una moda ni una tendencia. Es una experiencia compartida por 112 millones activos cada mes. Un titán que solo en 2019 ha superado los 100.000 millones de visualizaciones, fascina con fuerzas renovadas a los youtubers más influyentes del mundo. Una de las cosas maravillosas que tiene el internet es la facilidad que nos brinda para preservar y masificar las cosas. ¿Imaginas a las personas de hace 20 años haciendo streams de Age of Empires en Windows 98? Minecraft es una de esas cosas que se quedarán por siempre inscritas en la mente de las personas y en la infancia de las que crecieron en la generación de auge del juego. Es impresionante ver cómo algo tan simple como Minecraft pudo mutar a algo como lo que es hoy en día. Pero, ¿cómo lo consiguió? La principal virtud de Minecraft siempre será su libertad total. Es impresionante ver que un juego sin ningún tipo de objetivo estipulado puede hacerse tan grande. Y es ahí donde está la magia. No estás condicionado a hacer nada que no te salga de los... Es impresionante la cantidad de cosas que puedes hacer en Minecraft. Y la comunidad de YouTube está plagada por tutoriales para construir cosas. Tú nómbralas. Casas modernas, granjas, máquinas de redstone, minas. Incluso cosas tan improbables en cualquier otra aventura jugabilística como máquinas que funcionan. Por Dios, a Minecraft lo sientes infinito. Sientes que las cosas por hacer nunca terminen. Sientes que puedes hacer lo que te plazca en un mundo cuadrado. Esa es la magia central de Minecraft, lo cual se suma a la cantidad tan considerable de actualizaciones y nuevo contenido que se va liberando gratuitamente a los usuarios año con año. Si te vas del juego uno o dos años, volverás para encontrarte un juego que parece otro. No por nada lugares como la Play Store de Android abundan las copias baratas y mal hechas de Minecraft. ¿Para qué jugar a la creación de Mojang si puedes jugar... Block Gun? Pero espera, de nada sirven todas estas virtudes si Minecraft permaneciera en la sombra. Un punto fundamental de lo que es viene a raíz de la forma en que se masificó entre YouTube. ¿Qué hacen que poco a poco? Pienso un momento en los primeros 3 o 4 youtubers gamer que se tengan a la cabeza, y te aseguro que por lo menos uno o dos de ellos hizo una serie de Minecraft en sus inicios. Minecraft nació prácticamente a la par del movimiento masivo de gamers dentro de la plataforma. Hablamos de un lejano 2010, 2011 o incluso 2012, donde el boca en boca hizo que el juego, en estado básico y realmente puro, empezara a salir de esos foros indie donde estaba. ¿En qué cabeza cabería que un juego de un desarrollador independiente que no costó más de un par de semanas crear sería vendido un par de años más tarde por 2.500 millones de dólares? Carajo, es más de lo que cualquiera de nosotros podría hacer en toda su vida. Es casi una fantasía pensar en algo así, un hecho que, sin embargo, se sintió como una traición a la comunidad de los videojuegos. Notch se dejó absorber por una malvada corporación, o algo así. Pero admitámoslo, sin Minecraft las cosas se hubieran desarrollado diferente en esta generación.
¿Recuerdan cómo la gente llamaba niño rata a todo aquel menor que le gustara Minecraft o cosas relacionadas a él? Por amor al cielo, se siente que han pasado décadas de aquellos tiempos en que ver a Vegeta 777 mirar diamantes era el símbolo de bullying cibernético. Se siente que han pasado siglos desde que toda la comunidad infantil dentro de YouTube tenía esto. O esto como fondo de pantalla, ¿lo recuerdan? Afortunadamente la nostalgia vende, y actualmente Minecraft es de culto. Es un símbolo de un buen videojuego, y de las mejores épocas de nuestra vida. Piensen por un momento que han pasado unos 6 o 7 años desde que empezamos a ver a esos jóvenes creadores de contenido picar piedra y buscar diamantes. Y aún lo hacemos, porque Minecraft se siente actual a pesar de todo. Piensa por un momento en algún otro juego que fue importante dentro de YouTube Gaming. Clash of Clans, GTA V, PUBG, Five Nights at Freddy's. Pues sí, son íconos. Pero el día de hoy se sienten anticuados. Fuera de onda, se sienten fuera de esta época. Minecraft tiene esa magia de, a pesar de ser el juego más antiguo que aún se juega en la plataforma, se siente contemporáneo, a la moda. Date cuenta de esos cientos o miles de youtubers y streamers que se están haciendo series de Minecraft en estos momentos. Qué bonito, ¿verdad? Minecraft es también un ícono. Piensa en todas las cosas que son capaces de representarlo. No hay modo de que no te sientas familiarizado con sus símbolos. Y acéptalo. Aunque nunca en tu vida hayas jugado a él, conoces muchas cosas que lo representan y te recuerdan a él. Es preciso recordar aquellos tiempos de una forma nostálgica en vez de una forma cringe. ¿Recuerdan cuando andábamos a tope con el humor autista y ese tipo de cosas? ¿Cuánta pena nos da recordar nuestro pasado ligado a ese tipo de cosas? Pero hey, Minecraft permanece fresco en nuestras memorias. Me causa curiosidad cómo hace un año Fortnite estaba opacando con lo peor a Minecraft, pero el rey ha vuelto. ¡Aleluya! Oigan, no sé si es por su temática, su jugabilidad, su preciosa e icónica música, sus personajes, sus límites, pero Minecraft es una de esas cosas que tenemos pero no merecemos. La mayoría de las personas que están viendo este video probablemente crecieron con el auge de Minecraft, y cómo no, si nos ha acompañado inconscientemente a lo largo de toda la década. No hay nada más bello que un juego como este, donde la paz y el libre albedrío generan un ambiente generalmente de calma. Minecraft es algo precioso. Es el primer bocado del futuro de los videojuegos. Nada de GTA V, de The Last of Us, de Halo, de Metal Gear. Nada de juegos AAA. Minecraft, señores. Minecraft es el juego de la década. No se trata de la historia. Se trata de la experiencia. De las memorias. Y eso ha sido todo por mi parte. Nos veremos a la próxima, donde hablaremos del renacimiento animado, como parte del especial del final de la década. No vayan sin antes dejarle un buen like al video. Cómanse sus verduras, acaricien a todos los perritos que vean por la calle, y recuerden, amigos, Minecraft es el único juego donde pueden quemar champivacas con lava. Hasta pronto. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Abre la puerta, idiota. Es hora que te va a patear.